Con su permiso. Adelante. Senador presidente, prueba no superada. ¿Se acuerdan de ese programa que me hicieron recordar aquí los compañeros de la oposición? Otra vez, prueba no superada. Y no me refiero a los resultados electorales. No, pues esos ya una y otra vez se los hemos venido reiterando. Es prueba no superada porque siguen sin entender. No entienden todavía que no entienden lo que pasó. No entienden que el pueblo ya tomó una decisión abrumadora, mayoritaria, aplastante. Y aquí también ya se ha dicho, ahora pretenden ustedes que su agenda esté por encima de la agenda aprobada por la mayor parte del pueblo de México. Están totalmente equivocados. Y yo, por eso... Quiero hacer un reclamo desde ahorita. Aquellos cuadros del de PAN, del PRI, que andan pidiendo la salida de Alito y de Marco Cortés. Nosotros rechazamos eso. Queremos que se queden ahí hasta que acaben con esos partidos políticos. Que se queden hasta que ya no haya nada, así como... Lo hizo el compañero Zambrano y Chucho Ortega, que acabaron con el PRD. Queremos que acaben, porque así vamos a iniciar una nueva ruta en este país. Entonces, me refiero, reitero, a que en esta sesión siguen sin entender lo que ha pasado. Puedes preguntar, querida, lo que quieras. Con mucho gusto te voy a responder. Pero me refiero a que ese es un asunto que les ha perseguido a lo largo de todos estos años. Creo que lo dije en la sesión pasada, un buen amigo que tengo en Acción Nacional, me reservo su nombre por respeto a él, porque lo considero un gran legislador, me decía en la legislatura pasada, pues no sabemos qué hacer. Por más que le pegamos a López Obrador, en lugar de bajar, sigue subiendo. Eso es lo que ustedes no entienden. A quien hay que apoyar es al pueblo de México. Y ustedes le dieron la espalda cuando malgobernaron este país. Ustedes de Acción Nacional, 12 años. 12 años en que la gente recuerda cómo nada más unos cuantos se beneficiaron, nuevos ricos. No, nosotros en esta administración, y eso va a quedarse como una gran herencia, 5 millones. Lo reconocen propios extraños, a lo mejor algunos de ustedes. Todavía siguen chafiando en eso, pero cinco millones de mexicanas y mexicanos dejaron los niveles de pobreza y se hizo gracias al, progre al proyecto alternativo de nación que Andrés Manuel los propuso desde el 2005 2006 y que pudo iniciarse precisamente en este sexenio en el 2018. Y bueno, pues la gente ya decidió a construir el segundo piso de la cuarta transformación con Claudia Semba Pardo, a quien le reiteramos todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, y por supuesto que vamos a participar en estos foros que se van a organizar, porque lo dijimos en estos meses de campaña, imagínense que todas las... Disculpe, niñas, el orador. Todos los niños... Está solicitando el uso de la palabra el, el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, diputado? Y me si le pregunta al orador, que si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta del orador? Por supuesto. Adelante. adelante, tiene hasta un minuto para formularla. Y Tengo todavía en mi botequín algo de medicina eso, para seguirse la dándole a la oposición. Eso, me parece muy bien. Y si sí es necesario, porque como dices compañero Benjamín Robles, no, no entienden que no entienden. Pero, ¿qué opinas de que se quede también Claudio Schochil? el líder de esa alianza que desde 2021 ha demostrado su enorme eh, éxito eh, electoral. Exacto, lo queremos ahí también de por vida. Y, este, y no interrumpo en la parte de la explicación de lo que viene, los eh, apoyos a niños eh, que tú vas a explicar con mayor puntualidad. Oh, pues tiene razón Gerardo, como eh, siempre apunta en el lugar correcto. Así como pedimos que no insistan en retirar a los grandes dirigentes que tienen el PRI y el PAN, que se queden, exigimos también que toda la sociedad civil, la que él dice representar, siga manteniendo a Claudio X como su gran dirigente ideólogo. Que siga gerente, que siga ahí. Eso es lo que queremos. Nosotros vamos a ser muy felices y por eso, desde esta, la máxima tribuna de la Nación, pedimos que se quede el gran estratega Claudio X González apoyando a Acción Nacional y al PRI. Que se quede. Que se quede el amigo Alito y Marco Cortés. Que se queden. Solicitamos orden a la Asamblea, por favor. Y escuchen al pueblo, el pueblo es el que habla. Disculpe pueblo... la, la interrupción, el orador está solicitando el uso de la palabra, la diputada Marta. Si me, me permite terminar, de... terminar el tiempo de mi pregunta y si me va a formular una pregunta, con mucho gusto, pero me falta un minuto con cinco segundos. Sí. ¿Con, con qué objeto, no, no diputada? No estoy hablando contigo, estoy hablando con el presidente. Le, les pido adelante, por favor sonido en el escaño de la diputada Marta. Una moción de orden, diputado presidente. Adelante. Gracias. A recordarle diputado presidente que no hay diálogos. Entonces esa interacción que hay entre el orador junto con los diferentes diputados y senadores está fuera de contexto. Hacemos. Pedirles, si me lo permite. Sí. Si ¿Sí me no hay... lo permite. Si me lo permite, eh, diputado presidente, eh, también hacerle un, una petición de respeto a los compañeros y al orador, porque pues, si nos vamos a una definición de la única prueba no superada es la del orador, que en Oaxaca no lo quisieron y que al final del día perdió su elección y tuvo que recurrir a una plurinominal para poder estar en un escaño, porque no gana ni su colonia. Entonces sí, hacerle una petición de orden. Porque no hay diálogos y hacerle pedirle por medio de su conducto que ponga orden en el Pleno. Es cuanto. Con, continúe el orador. Perdón, está solicitando el uso de la palabra el diputado Gerardo. ¿Con qué objeto, diputado? Una moción de orden, senador presidente. Adelante. Quien me antecedió en el uso de la palabra no hizo ninguna moción de orden. Utilizó el tiempo para agredir verbalmente al orador. Si quiere debate, que pida la palabra. Compañero Benjamín Robles es un extraordinario compañero. Ganó dos veces de mayoría su distrito, fue en condiciones muy adversas por el PT para el senador y tuvo un espléndido resultado, cerrado en el segundo lugar. Y la descalificación, porque además aquí los legisladores de mayoría o de representación proporcional somos pares, todas y todos valemos lo mismo, fuimos elegidos por el voto de la gente y confunde. El entusiasmo que nos ha generado el orador a toda esta parte de la Asamblea, mayoritaria, ampliamente mayoritaria y próximamente mayoría calificada, este, el ánimo que nos contagia, festiva su intervención, ¿cómo no vamos a celebrarla? Que se queden. Compañeros, asamblea, les pido que. Perdón, está solicitando el uso de la palabra la senadora Beatriz Párez. Por favor, sonido en su escaño. ¿Con qué objeto, senadora? Si cuando termine su respuesta, el destacado orador permite una pregunta. Le consultaré entonces en su momento. Adelante, continúe el orador y ya, ya fue formulada. Les pido que permitamos concluir al orador y si hay, si hay alusiones lo consideraremos una vez que concluya el orador. Y adelante, continúe. Muchas el gracias. Continúo y aprovecho para dar alguna respuesta. Yo soy un soldado de la cuarta transformación y recuerdo, Gracias. recuerdo lo que algunos legisladores platicamos recientemente con el presidente, el mejor presidente que ha tenido nuestro país en esta época moderna, que nos decía yo ya me voy cuando termine mi mandato, otra mentira que se les cayó a la oposición. Pero ustedes tienen que seguir. Algunos tendrán cargo y otros tendrán encargo. Y yo soy alguien que asumirá el encargo de continuar desde la trinchera que me toque la cuarta transformación. Le pese a quien le pese. Bien. Eh, Estoy continuando con qué, nada más para saber. Le quedan ocho, bueno, ya cuatro segundos de respuesta y continuaríamos con el tiempo de su exposición. O aceptaría no, la pregunta sí, en ese momento. Por supuesto, ha sido un honor. Déjeme por... decirle. Bueno, hace primero la pregunta. Adelante, senadora, tiene el uso de la palabra. Le agradezco mucho, señor diputado. El, yo creo que el mejor presidente de la época moderna, perdón por disentir, es el general Lázaro Carlos. Eh, quisiera, eh, eh, ahora que tiene usted ese ingenio, que eh, lo, lo felicito. De proponer permanencias, seguro está usted convencido que el honorabilísimo Mario Delgado debe quedarse. Es una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Debo decirle a la senadora Beatriz Paredes que estaba emocionado en un principio porque en la primera parte que apareció la lista me correspondería subir esta tribuna después de usted. Y yo dije, pues qué honor, ¿no? Que una gran legisladora, una mujer a quien todas y todos respetamos, pudiese tener la oportunidad, inclusive eso me iba a permitir poner mucha más atención como trato de hacerle siempre que habla Beatriz Paredes. La verdad es que no hay comparación. La comparación de lo que ha venido haciendo Alito y Marco para destruir al pie y al pan es lo que a mí me anima a decir que se queden. Lo que me anima a decir que se queden como gran estratega titiritero Claudio X González. Eso es lo que me anima a decir, porque este país sería mucho mejor sin el lastre de esos dirigentes y estos partidos que demostraron el PAN en 12 años, los 12 años que mal gobernó este país han pasado a la historia como un tremendo desastre. Y al PRI el pueblo le dio la espalda por tanta corrupción, maldita corrupción, donde se privilegiaron solo unos cuantos. ¿De qué vive Enrique Peña Nieto? De lo que le robó al pueblo de México, le llegan carretadas de dinero cada vez que quiere allá a España. ¿De qué vive Felipe Calderón? De las pensiones a los expresidentes, no, esas las eliminamos de lo que se robaron al pueblo de México. Por eso el pueblo y la historia los ponen en el basurero de la historia, precisamente. Y yo por eso les sostengo que no hay ninguna comparación. Yo le digo, hablando de dirigentes, que estamos muy orgullosos en el Partido del Trabajo, aún siendo una dirección colectiva de la cual formo parte, de tener al profesor Alberto Anaya, el dirigente de izquierda más importante de este país y de América Latina, sin duda alguna, y lo debato en cualquier escenario. Por lo pronto, si hablamos de ingenios, aprecio el de usted, senadora, por querer hacer esa comparación, pero mi respuesta es puntual, no hay comparación alguna. Que sigan Alito y Marco Cortés al frente de sus partidos hasta que los acaben. Ya pasó con el PRD, así va a pasar con los demás partidos políticos de oposición, que no entienden, como no entendieron y siguen sin entender, el mandato popular. Algunos sí lo han hecho. Hoy inclusive, en la primera intervención que tuvo Acción Nacional, hasta la vi muy moderada. Me gustó. Creo que voy a hacer algunos señalamientos, que ya los apunté, porque lo estaba escuchando. Pero me parece que en su, gran mayor, en su mayoría, en su mayor parte, hay algo que todavía tienen que corregir. Entender en dónde están en este momento. Y están donde los puso el pueblo. Claudia Sheinbaum encabezó el proyecto. Pero fue el pueblo quien los puso en su lugar en el basurero de la historia. 36 millones de mexicanas y mexicanos. 36 millones. Y estoy seguro que habrá mucha 4T para adelante. Apenas estamos empezando y vamos a continuar porque no tengo ninguna duda de que tendremos la posibilidad de seguir Concluyela, más adelante. por favor, diputado. Estoy concluyendo la respuesta. Es que ya había terminado los dos minutos que ah, aparecían aquí en las pantallas. No lo vi. Bueno, tuvieron 12 años de malos gobiernos en Nación Nacional. Solo les diré no les queda venir aquí a tratar de darnos lecciones. Lecciones de corrupción no las aceptamos, de buen gobierno nunca existieron. Que viva la Cuarta Transformación, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas